Pablo, bienvenido. Y eso, usted no, saludándome. No, él no pasa así de largo. Usted no sabe que yo soy la mano derecha. El primer amigo que consiguió su hermanita. Caso, yo. No me vaya ahí. Está hablando este señor saludándome a mí. Y nosotros no la llamo muy bien. Cómase ahí un mecatico. No, de la forma de la... mi cabeza, esas clases de cosas me caen mal. Ah, esto no le gusta. Nada de mecatico. Venga a bailar mi son. Venga a gozar mi son. Vea, este sí es sabroso, este. No, yo es de limón. No, esas cosas me caen mal. Yo nada de mecato. Yo no estoy acostumbrado a comer esas cosas. Oiga, ¿qué es que yo le puedo ofrecer, hombre? Nada, es que no, no, nada. Tú no puedes pasar así, así de desaparecido. ¿Y eso? ¿Y qué te pasa con usted saludándome de esa manera? ¿Qué pasa? No, oye, es que nosotros ya vamos a entrar en la familia. Tú sabes que vamos a entrar en la familia. ¿En la familia de quién? Pues como yo quiero a su hermanita. ¿A cuál hermanita? Ay, esa mujer que yo la quiero, vea. Y ahora que yo sea su cuñado, como voy a llegar pues a la casa, y ¿sí me entiende? Mi hermanita no está loca para meter con un hombre como usted. No, yo sé que, vea, yo sé que a pesar de todo, y que ella como tiene su plata también, ella me va a ayudar para invertir en el negocio. Ah, usted está, va buscando la plata, no la buscando a ella y no la plata. No, no, no. Usted está embolatado. Está embolatadísimo. Oye. ¿Qué es que me ve y se queda allá? Están hermanos hablando de mí. No, hombre, nada, nada, que ver. Nada, ustedes que están ahí. Vea, a mí se me hace rato el señor saludándome, yo voy pasando y me llama saludándome. Vea, usted por qué no le explica las cosas como son. ¿Qué es que está pasando? Vea, espere, hombre, vea, haga el favor, vecino. Vea, hombre, espere. Vea. Espérese, nada, vea, explíquele al hombre el error que usted ha cometido. Usted no le preñó la hermana a él. ¿A cuál fue que el preñó? ¿Cuál hermana que preñó? A la hermana suya, compa, se la embarazó de viaje y fue una sola vez. Vea, eso la hermana fue montaje. Cuando punta una vez la hembra embarazada. O sea que cuenta la monería suya. Usted aprende a la hermana, mira, te voy a hacer un momentito. Necesidad nada. Las cosas son como son. Sí, el hombre, hay que ponerle las cartas claras, porque el hombre, vea, ahí donde está, no tiene. Y la verdad, esa muchacha no me había dicho nada. ¿Desde cuándo esa muchacha está en el barrio? ¿Ah? No, 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 suélteme, suélteme. Se ensaña tanto en la pisada con leña seca. ¿A usted qué le importa a ese señor decirle esas cosas? No viene a averiguar. No, señor, es que, vea, si usted comete un error, usted tiene que hablarle al hombre antes de que se entere por otro lado. ¿Ya? Entonces. Sí, sí, sí. Es así, o sea, sí. Pues en parte él tiene razón, si me entiendes. ¿Razón de qué? ¿Ah? O sea, de lo que él está diciendo, pues, del embarazo. No, no, suélteme, suélteme. Él tiene en parte razón, pero no es. No es así como dicen, si me entiendes. Suélteme la maleta, suélteme la maleta. ¿Usted qué va a hacer con la barriga de mi hermana ahora? Ahí está, ¿no? Vea. Que a mí no me diga cuñado, que yo no soy cuñado suyo. No me diga cuñado. Esa es la palabra que decía. No me diga cuñado. Y él piensa que va a mantener a esa mujer con dulce. Dulce no llena a nadie. Barate, me estoy comiendo esto aquí, Antoine. Usted sabe, pues, que ya lo he hecho. De hecho, hay que buscarle la solución. ¿Sí me entiende? Yo ahorita voy a hablar con ella. Ahorita voy a la casa y hablo con ella. Sí, hable. Ahorita hablo con ella. Sí, claro, hay que hablar. Pero no lo estranco aquí porque vea. Vengo con hambre, si no, ahorita no lo estranco. Pero tiene que decir la violencia tras más violencia. Tú eres mi hombre. Me estás diciendo, me dijo que me explicara a él la cosa. Entonces, usted se ahí. Pues no se esconda detrás de mí. Que yo. Escondiendo no, porque yo no le tengo miedo a nadie. Yo donde sea. ¿Se entiende que ya ahorita llego a la casa y soluciono eso? Sí, señor. Hoy llego a la casa, me relajo y vengo a que tenemos ese problema. Vea, vea, y vaya, 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 vaya. Usted sabe que yo no le tengo miedo a nadie. Usted no se le enfrenta. Vea, está hermano que pisa esta tierra, yo no le tengo miedo. ¿A quién dijo? ¿Miedo de qué? ¿Y por qué le tiene miedo a la responsabilidad? Él a mí no me puede hacer nada porque yo ya soy parte de la familia. Y si él me toca a mí, va a sufrir la hermanita las consecuencias. ¿Ve? Atrevido que usted es un malaclazú. Haga el favor usted y desaparezca. Estaba viéndole la cara ahí como un cándido al otro y no le dijo las cosas ahí frente a usted. Usted es un oportunista. ¿Qué oportunista usted? ¿La aprovechaba usted? Haga el favor y piérdase de aquí. Y aquí no vaya a venir que yo no le doy aquí ni sal ni agua nunca. Oiga, varón te mala clase. Oiga, viene semejante hombre, este tipo viene de una vez a decirle que le preñó la hermanita. De buena que ese señor no brincó y me cogió ahí. Porque ¿qué había dejado ese señor? Semejante brazo. Si me llega a coger, ay, padre, ay.
huevo que me dobló. Ahí. No, así no. Este muchacho es mal.